el importante compromiso de las empresas en materia de conciliación y en términos más generales.
generales en materia de igualdad. Es evidente que las cuestiones relativas a la conciliación y relativas más en general a la igualdad es algo que supone un reto, no solamente para las empresas, sino para toda la sociedad. Yo creo que estamos todos de acuerdo, las recomendaciones de la Unión Europea, nuestras propias leyes a nivel nacional y también a niveles autonómicos nos combinan a todas las administraciones a cumplir con nuestra responsabilidad en materia de conciliación, a crear entornos favorables para que las empresas no solamente desarrollen su labor lógicamente de búsqueda de beneficio y de creación de empleo, sino que también apuesten por cuestiones y por medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Pero no solamente es una cuestión que se queda en el ámbito de las administraciones, es una iniciativa y unas medidas que todas las mujeres tienen el derecho de solicitar y de pedir, pero como digo, son una obligación de las administraciones, pero un reto en definitiva de toda la sociedad al que, por supuesto, las empresas no resultáis ajenas. Es importante resaltar, como decía Marta, que muchas de estas cuestiones, las cuestiones relacionadas con la igualdad, se ponen en marcha en las empresas. Vosotros lo habréis visto a la hora de desarrollar las iniciativas que hoy han sido consideradas motivo de premio. Habréis visto que muchas de ellas ni siquiera tienen un coste. Nosotros en la Comunidad de Madrid, hace un par de meses, el consejero presentaba los datos de lo que hemos denominado el Flexímetro 2012, que lo que hace es medir la evolución de las empresas en cuestiones de igualdad, cómo están, es un retrato, un marco de cómo están las empresas madrileñas en materia de igualdad, y eso nos demostraba que no solamente las empresas madrileñas, cuando apostaron en su día, en épocas anteriores a la crisis, por cuestiones relacionadas con la igualdad, eso no fue una moda, no fue un compromiso de un sueño de verano, sino que eran compromisos que llegaron para quedarse y que están sobreviviendo a esta época de crisis, en gran parte porque, como decía Marta, tienen una influencia a veces decisiva en el nivel de productividad de la empresa en un momento en el que la productividad es la que probablemente nos pueda salvar y pueda ser el futuro a partir de esta situación de crisis económica que estamos viviendo. Pero además de felicitarles a todos ustedes y compartir estas reflexiones sobre esas cuestiones relacionadas con la igualdad, quería también aprovechar esta oportunidad para renovar el compromiso de la Comunidad de Madrid, no solamente con las empresas, que como todos ustedes saben, probablemente mejor que yo, en su condición de empresario, saben que la presidenta de esta comunidad ha manifestado en numerosas ocasiones su compromiso con todas las empresas y con todas aquellas personas que tienen un espíritu emprendedor y que quieren venir a Madrid a crear empleo y a enriquecer en todos los sentidos de esta comunidad, desde el punto de vista económico, pero también cuando se trata de personas que vienen de fuera, desde el punto de vista cultural y social. Pero sí que manifestar el compromiso concreto de la Consejería de Asuntos Sociales con todas aquellas empresas y empresarios que quieren también dar un paso más allá y apostar en sus empresas por medidas que suponen una mejora a favorecer la conciliación de las mujeres que trabajan en esa empresa, no solamente conciliando, como muchas veces decimos, la vida familiar y la vida profesional de las mujeres, sino también favoreciendo que estas mujeres compatibilicen la vida profesional, la vida familiar, pero también la vida personal, que a veces nos olvidamos de eso y también es muy importante. Creo que mientras exista una sola mujer que tenga que librar todos los días una batalla por conseguir espacios de mayor libertad, porque al final cuando una mujer no puede compatibilizar su vida personal, lo que se le está negando, lo que se le está cerrando son sus propios espacios de libertad, merecerá la pena seguir apostando por ese tipo de medidas y merecerá la pena seguir convocando este certamen y estos premios y todas las iniciativas que puedan mejorar la situación de tantas y tantas mujeres que están, como decía, peleando por sus cotas de libertad todos los días. Y simplemente mencionar que nosotros, a través de los convenios como el que mencionaba la concejal, hemos suscrito con todos los ayuntamientos y que en materia de violencia de género y igualdad suponen casi 7 millones de euros. Además de programas como Generando Cambios, con el cual hemos llegado a cerca de 600 empresas que han podido hacer pequeñas empresas, porque evidentemente, como saben todos ustedes, las grandes empresas están obligadas por ley, pero hemos llegado a más de 200 empresas que han hecho sus propios planes de igualdad y estamos poniendo en marcha una nueva edición que va a llegar a las 300 empresas. El programa llega para también empresas que se desarrollan en ámbitos rurales. En definitiva, multitud de medidas, porque como digo, mientras solamente haya, que solo haya una mujer en esta comunidad que necesite nuestro apoyo, bienvenidos sean todas las iniciativas.
iniciativas y el compromiso de todos, como digo, no solamente de las administraciones, sino también de las empresas y, por supuesto, también de cada uno de nosotros a título individual, como hijos, como maridos, como hermanas, como amigas, al final, para que las mujeres puedan desarrollar su vida profesional, su vida familiar y su vida personal, se necesita, como digo, el compromiso de todos. Con esto ya termino, simplemente volver a agradecer a la alcalde la invitación a estar aquí y darles la enhorabuena de nuevo. Yolanda Pérez Tenorio y por espacio en su